pinches lobeznos que nos violaron. Empezamos en esta grand final por parte de estos muchachos. Loba Aero contra Beto y Chaz. Fíjate que Beto y Chaz traen bastante combo game. No sé si... muy fuerte. Se fueron con el equipo de doble Yoshi. Yo estuve viendo sus juegos pasados. De hecho, incluso nuestros cuerpos contra ellos. Y bastante fuerte, debo decir que tienen un combo game bastante roto. Los dos conocen al personaje, pues se saben más o menos por dónde van a salir, ¿no? Empiecen con los Bubble Gomers. Los Bubble Gomers que ya meten bastante daño de por sí. Qué bueno, Potter es Chaz, ¿verdad? Sí, Potter es completamente Chaz. Más estoy terminando de hacer unos... Y vemos el primer stock. El primer stock por parte de Pikachu. Esta final se ve buena, se ve interesante. Se ve una buena final de dobles. Vemos la recuperación. Se ve bastante agresivo este juego. Mario terminando el stock con el Smash, aprovechando la plataforma. Pikachu no se va. Yo creo que Pikachu va a seguir sobreviviendo un ratito más. En estos matches que estuve viendo hace poquito, Pikachu estaba sobreviviendo bastante. Mario termina el stock y se ve claramente ya la ventaja por parte de estos dos dragones. Estos dinosaurios tienen control. Así es, los dinosaurios, te digo que traen un combo game bastante interesante. Poniéndose de acuerdo, comiendo con el huevo, tirando huevos por todas partes. Se murió solo Mario. ¿Cómo se murió? ¿Se cayó? Y lo gimpea completamente. Desventaja completa contra Loba y Aero. Queda solo. Mamó muy cabrón. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasará? Vamos a ver si se lleva un stock, aunque sea. Ya se murió. Sí, prefiere terminar con su vida. Prefiere terminar con su vida porque eran 5 stocks a favor. Realmente fue una violada. Completamente una violada. De Bubble Gomers. De puros Bubble Gomers y huevos y Gimp, sobre todo Gimp. Se gimpearon muy feo a Pikachu. Sí, como que hubo muy poca coordinación en este juego, ¿no? Como que cada quien estaba en su pedo, pero estos muchachos agarrando bien el pedo, agarrando el combo game, aventándose las cosas bien, recibiéndolas. Empezamos en este segundo juego. Vamos a ver qué tal les va en Willy Castle Omega. Se me hace un escenario bastante chido para sobrevivir, para... Pikachu también puede hacer wall jump, ¿no? Hasta donde sea. Vemos y se cae Aero horriblemente, perdiendo el primer stock en el equipo rojo. Vamos a ver si se pueden recuperar, porque este equipo de Yoshis está bastante prometedor. Empezamos a ver cómo batallan por regresar al stage, por recuperar el principio neutral. Pikachu desde lejos intenta hacer algo, veo que no está haciendo mucho, tiene mucho porcentaje, pero realmente no está haciendo mucho. Y Pikachu termina con el stock de Beto. Uy, y se lo... regresó otro Gimp. Intentó regresar porque hizo el wall jump perfectamente, pero pues desafortunadamente estaba ahí el otro Yoshi para apoyar. Vamos a ver cómo les va ahora en este duelo. Vemos ya mucho daño por parte de Chaz, que termina siendo eliminado por su propio compañero. Aero está cayendo en la desesperación. Creo que tiene que concentrarse más en su paciencia, porque si no, va a hacer ese tipo de cosas, va a empezarle a pegar a su compañero. Las amenazas por parte del Loba, diciendo a Beto que se saque a la verga. Vemos cómo están en duelo estos muchachos por ver quién regresa más salvo a la plataforma.
y Aero quedándose en ese 1 versus 2 contra esos dos Yoshis que no le conviene para nada. Y terminan completamente con el stock de Pikachu tan feo. Hasta yo sentí culero. Y se vienen los Bubblegumbers, ¿no? Beto con su risita de... ¿Me ayudas a andar? Game, terminan otra vez con una ventaja muy cabrona, una ventaja muy cabrona por parte de los Yoshis, los dinosaurios. Aero Loba por parte de Losers, ¿no? ¿Cómo? Aero Loba por parte de Losers, ¿no? Sí, okay. Ellos tienen que resetear. Si no lo hacen, pues se quedarán con el segundo lugar. Esta es su última oportunidad. Poniéndose de acuerdo. Doble Yocho. Doble Yocho traen un combo game muy fuerte. Traen un combo game bastante sólido. Vemos aquí los bans. Baneando Battlefield. ¿A dónde, me pregunto yo, se irán a ir? Y empieza este tercer juego. El posible último juego. Esperemos que hagan algo. Esperemos que ahora sí puedan meter las manitas. Porque en el juego pasado no hicieron nada. No tuvieron la oportunidad de hacer nada. Fueron spikeados de manera muy culera. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Aquí casteando. El sistema se ve chido, ¿no? Un problema del que va a tener ahí va a ser secuestrar a los Yoshi. Es muy difícil para Bayonetta lograr el secuestro. Yo no creo que... Pero, el salto y aparte el otro que es rápido de los Yoshi se le dificulta, pero mira, tiene un poco. Y lo salva completamente. Lo salva. Lo salva. Yo creo que Bayonetta es muy difícil en dobles. Yo siento que es complicada porque puede hacer muchas cosas, pero a la vez puede hacer nada, ¿no? Sí. Y vemos cómo el equipo de Loba van tomando la ventaja poco a poco. Y muy bien, se va el primer stock de Bayonetta. Sí, claro. Segundo stock. Elimina a Chaz de manera rápida, eficiente, bajando con aprovechando esa invulnerabilidad que te da el juego cuando pierdes el stock. Muy bien salvado otra vez por parte de Chaz. Y se lo lleva, lo secuestra, lo secuestra y lo termina con su combo de jabs en el aire. Estaba en riesgo de ser tirado aero, pero al parecer tomó las riendas. Vemos claramente cómo hay un cambio en este juego, en este tercer juego. Bueno, los muchachos quieren resetear, no quieren perder. Yo nunca había visto a Loba jugar con Omar. Al parecer está resultando. Buen combo game. Sí, tienen muy buen combo game. Saben exactamente a dónde los va a mandar. Ya se da cuenta de en qué momento debe entrar para salvar. Llega a ayudar a su amigo, así es. Y terminando el stock de Bayonetta. Uy, vemos los combo games. Muy enfermos, muy cerdos. Beto regresando con todos los huevos. Sí, lo va a salvar. ¿Será que va a hacer algo Bayon? ¿Será que va a hacer algo Bayon? No, no se lo lleva. Un porcentaje muy alto, entonces ya no entra. Por el SDI, ¿no? Yo creo. Sí, también puede ser. El SDI no permite que se vaya, sobre todo en altos porcentajes, siento que es más fácil. Oh, muy bien leído ahí por parte de Loba, esperando con el Optima, pero tienen todavía una vida. Un equipo, están, si Chaz se va a ir, ¿no? Están bastante parejos, dos equipos. Sí, cuidado ahí con el Wizard, uy, reteándolo, ahí la red so. La red so patentada, y la cae en el Optima, Loba, lamentablemente. Y el escudo se va, pero su amiga le ayuda a su amiga, le dice, te rompieron el escudo, ahí voy, aguántame. Ahí voy, soy tu amigo, somos compis, vamos a echarle ganas. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si Beto puede hacer dos contra uno. ¿Podrá hacer algo el Yoshi? Se ve que quiere asesinar. Queriendo leer, y el Bad Within se hace presente. Uy. Yo creo que con un smash no terminaba, ¿no? Ya.
Uy, lo tira, lo asesina del tacón, con la puntita del tacón, llevándose un juego estos muchachos. Bueno, sin duda, pudo haber pasado algo mejor si Beto no hubiera matado a Chaz. Así es, así es. Claro, claro. Y empieza este cuarto juego. Lamentable lo que pasó Israel con Beto. Cuarto juego, pero se vio. Pero se vio bastante la diferencia, ¿sabes? Con respecto al otro equipo que traían. Sí, sobre todo porque. De Pikachu. Pues, Capitán Falcon y aparte de Donkey Kong, pues son. Les entra el damage muy feo. Les entra muchísimo porcentaje de un solo daño. Más de dos Yoshis, dos downs. Es claro, sobre todo cuando se está recuperando, ¿no? Siento que es cuando Donkey es más vulnerable con respecto a Yoshi, que le pueden dar los narizazos y termina el stock, ¿no? O los Bubble Bombers, que es muy vulnerable Donkey. Y Chaz no lo puede salvar y muy bien. Por querer hacer el secuestro. En qué momento atacar y se va con el otro. Por querer hacer el secuestro se lo lleva y Bayo pues no consigue. Es algo que tiene que como equipo. Cuando ocupas Bayo es muy importante cuidarla, o sea, desde que empiezas, que no le hagan nada porque está muy vulnerable en el secuestro. Y vimos como así todos los en un mismo Witch Time, ¿no? El Bad Within se hace presente de nuevo. O Ren Diablo, ¿y ahora qué va a pasar? Y empieza su combo game, y Loba aprovecha para meterle todo el tipper y termina con el primer stock de Loba. Un equipo bastante sólido. Muy bien atacado ahí por parte de Chaz. Muy marcado el cambio. Muy marcado el cambio con el equipo anterior. Los Bubble Gombers se vuelven a ser presentes. Vamos a ver cómo responde. Muy bien, haciéndole 70% de daño ahí a Loba. O sea, ya está en porcentaje. Empiezan a tomar la ventaja del equipo de Chaz y Beto. Tenemos 3 vidas contra 4, aunque Beto ya casi muere. Me retiro. ¿Te toca jugar? Estamos viendo cómo los Yoshis tienen una clara ventaja en este momento. Si los Yoshis ganan, se acaba el torneo. Ah, no puede ser. Ya llegué para ver nada. Sí. Bueno, venga, Mark, llévate el azul. El azul es tuyo. El azul así, fornido. El azul fornido. El azul mamado, ¿no? Ajá. Porque el azul clarito no trae. Mira, este güey está tauntando. Y se pone a tauntear en medio de los dos. ¡Vale! Se pone a tauntear en medio de los dos. Eso, dice. ¡Oh! Y termina con el stock del Yoshi mamado. Sí, sí, sí. Puntos en su contra, ¿no? La sal se empieza a apoderar de ellos para estar en contra. No, uy, y termina muy feo el stock. Y así se va el día de hoy. El torneo de dobles termina. Termina. Yo soy Sato con nombre de Rugar y ella es Cindy con nombre de Sato. Mucho gusto, nos estamos viendo en un momento. Y me gustaría comenzamos con alto, singles. Soy pequeño. A ver,